Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2. Y sí, en el anteriormente ya he grabado un Let's Play. Un Nuzlocke en Pokémon Blanco 2, pero bueno, duró poco porque he perdido en la segunda batalla de gimnasio. Pero esta vez voy a hacer este Let's Play sin ningún Nuzlocke. Así como normal. Con el equipo que quiera, con el equipo Pokémon que quiera y todo eso. Eso sí. No voy a gastar dinero en pociones, sino en Pokébola, en Pokéball sin MTs. Nada más. Me voy a gastar el dinero. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar nuestro viaje por Unova. ¡Hola! ¿Qué tal? Te doy la bienvenida al mundo Pokémon. Yo soy la profesora Encina. Pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los Pokémon poseen poderes fantásticos, presentan las formas más variadas y viven en todo tipo de entornos. Y lo mejor es que se llevan de maravilla con nosotros, los humanos. Esta convivencia nos beneficia a ambos y nos permite colaborar para superar dificultades. Algo que les encanta a los Pokémon es combatir. Así es como crean lazos de amistad con sus entrenadores. ¿Y quieres saber a qué me dedico yo? A estudiar a esas criaturas adorables. Bueno, ya está, que me enrollo más que las persianas. ¿Por qué no cuentas algo sobre ti? Bueno, ahí tenemos. ¿Chico o chica? Voy a escoger chico. Bien, así que eres un chico. Por supuesto. También querría saber tu nombre. ¿Cómo te llamas? Y bueno, el nombre que voy a escoger durante todas mis partidas, ya sean grabada o ya sean para subir a YouTube o no, ese es el mismo nombre. ¿Te llamas Jonathan? Pues pollo. Jonathan, qué nombre tan bonito. ¿Qué tal si me cuentas algo más acerca de tu rival? Sí, me refiero a aquel chico algo mayor que tú que vive cerca de ti. ¿Me puedes decir cómo se llama? Démoslo como está. Así que Matisse, ¿cierto? Por su pollo. Atiende, Jonathan.
Ahora te voy a entregar como regalo un Pokémon, pero me tienes que prometer que lo cuidarás muchísimo. Cuando hayas seleccionado qué Pokémon quieres que te acompañe, dará comienzo a tu magnífica aventura. Conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente con distintas personalidades y puntos de vista. Estoy segura de que podrás aprender de todas esas experiencias y descubrir lo que es más importante para ti. Eso, así es. Conocer a mucha gente y Pokémon te permitirá crecer como persona. Al fin y al cabo, ese es el objetivo principal de esta aventura. Y ahora, en marcha. Nos vamos al mundo Pokémon. ¿Hacía cuánto que no grababa algún Let's Play de Pokémon y todo eso? El último Let's Play que de esta serie, de esta saga, la he hecho en Pokémon Esmeralda, en la región de Hoenn. Ahora volvemos a Unova. Y esta es sin ningún Nuzlocke de ningún tipo. Uno se asombra a ver todas las maravillas de gráficos que tiene ese juego en la quinta generación en general. Tanto Pokémon Blanco y Negro, así como Pokémon Blanco y Negro 2. Y las ciertas diferencias que nos encontramos. Y bueno, en este juego estamos en invierno. Y ahí cae nieve. Llamada entrante. Una llamada a través del Pokevisor. Diga, sí, ¿quién es? Oh, eres tú, Encina. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Eh? No me digas. ¿Le has dado una Pokédex a mi Peque? ¡Qué alegría! No sabes las ganas que tenía de que también se fuera de viaje como nosotras en nuestros tiempos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que ya has enviado a alguien? Hay que ver cómo eres. Algunas cosas no cambian por lo que veo. En cuanto se te mete algo en la cabeza, lo haces y punto, sin decir nada a nadie. Ajá. Dices que se llama Bell, ¿no? Con un sombrero verde enorme. Sí, sí, se lo diré. Ningún problema. Y ahí comienza nuestra aventura como entrenadores de Unova. Esta vez de ciudad en Gobe. ¡Hola, Jonathan! Y bueno, estamos listos para embarcarnos en nuestra aventura. Una cama nuevecita. Ah, tenemos una Nintendo Wii. Guardar la partida. Eso ya es de manual. Pero por el momento, apenas estoy comenzando. ¿Conoces a la profesora Encina? Es una famosa científica que investiga a los Pokémon. En realidad, somos viejas amigas y hoy hemos hablado por primera vez desde hacía mucho tiempo. Por cierto, así sin venir a cuento, Jonathan. ¿Quieres tener tu propio Pokémon? Por supuesto. Bien, ya hemos dado el primer paso. Ahora dime, ¿sabes qué es la Pokédex? Por supuesto. ¿Cómo no? ¿No te parece increíble que registre automáticamente todos los Pokémon que vayas encontrando en tu camino? Y la pregunta del rigor, ¿quieres la Pokédex? Por supuesto. Bien, ya hemos dado con el segundo paso. Jonathan, tu camino ya está decidido. Una chica llamada Belle va a venir a verte. Es la ayudante de la profesora Encina y lleva un enorme sombrero verde. Así que la reconocerás seguro. Cuando la encuentres, recibirás tu primer Pokémon y la Pokédex. Por cierto, si no me equivoco, llevas un videomisor en la bolsa. No sé por qué dije Pokévisor. ¿Sabes cómo abrir la bolsa? ¿No? Pues pollo. Tienes que encontrar a Belle y ya sabes, una chica con un sombrero verde enorme. Nunca ha estado aquí, así que a lo mejor se ha perdido. Venga a buscarla.
Ahí empieza nuestra aventura. Y bueno, tenemos la tele. ¡Wow! ¡Qué enorme tele! Bueno, celebridades, combates, ocio, entretenimiento, nada. Que estamos en medio de un let's play. Y nada, no voy a gastar tanto tiempo viendo la televisión. Aunque sí nos dan algunas cosas interesantes. Una Nintendo Wii con su mando y todo. Sí, me imagino que en esa época en que salió Pokémon, aún estaba vigente la Wii. Y bueno, tenemos algunos objetos de una figura de la Noria y un muñeco de Darumaka. Un Daruma. Sí. Nos vamos de casa. Ahora somos un joven de Ciudad de Ngobe. Y ahí está el típico señor que nos dice que la tecnología es increíble y bla bla bla. Y nos habla maravillas de algunas de los avances tecnológicos, ya sean de intercambios de Pokémon. Bueno, especialmente la conexión de la consola de turno, que en ese caso es la DS. Hola, Jonathan. ¿Qué te cuentas? ¿Ya tienes algún Pokémon? Por aquí no hay entrenadores y me estoy aburriendo un poco, la verdad. ¿Eh? Una chica llamada Belle te va a dar un Pokémon, ¿en serio? Jonathan, si alguna vez tienes un Pokémon, cuídalo con mucho mimo, ¿vale? Bien dicho. Venga, vamos a por tu Pokémon. Yo tengo un asunto pendiente y me hace falta una persona de confianza además de mi compañero Pokémon. Sí, me refiero a ti. Tú pareces ser de fiar. Vuelve a casa. Vale, hasta luego, Jonathan. Y bueno, vaya, venga, busquemos a esa tal Belle. Vamos, adelante, ahora nos vamos en busca de una chica llamada Belle. Y sí, parece que la hermanita en ese. Parece que no le han puesto un nombre a la hermanita, la pusieron como un personaje genérico. Qué cosas, ¿no? Y bueno, vamos por nuestro primer Pokémon. Es el primer paso de viaje de cualquier entrenador Pokémon. Los inicios de un entrenador, mejor dicho. Claro, el mirador de Ciudad de Engobe. Seguro que esa tal Belle estará allí admirando el paisaje. Venga, vamos a por tu Pokémon. Okidoki. ¡Qué bonito! ¿A que sí, a que es bonito? Ah, hola. Yo me llamo Paul. Soy el ayudante de la profesora Encina. Por cierto, estoy buscando a alguien. ¿Tú conoces a Jonathan? Desde luego que sí. Lo tienes enfrente. ¿Qué me dices? ¿Tú eres Jonathan? ¡Hala! Eres exactamente igual a como te había imaginado. Encantada, me alegro mucho de conocerte. Ahora tengo que pedirte una cosa. ¿Quieres ayudarnos a completar la Pokédex? Por supuesto. Ni que estuviéramos bravos. Gracias. Tu apoyo ayudaría a la profesora Encina a avanzar en su investigación. Además, completar la Pokédex es muy divertido. Pues entonces, ¡tachán! Aquí dentro está el Pokémon que será tu compañero. Y ahí está, abriendo la caja con tres Pokéballs. Ahí tenemos a Tepig, el Pokémon de tipo fuego, Snivy, el Pokémon de tipo planta, y a Chobat, el de tipo agua. Voy a escoger a Tepig. Sé que en Pokémon Negro Nuzlocke he escogido a Tepig, pero bueno. En esta aventura prefiero a Tepig, porque de por sí ya, debido a su set de movimientos que tendrá en sus
futuras evoluciones. Además de que puede tener buenas coberturas. Así que nada, vamos con Teppy. Por supuesto. Ahora sí, tenemos el cerdito de fuego. Ah, Teppy. Que por cierto, la primera vez que jugué a esta generación, también escogí a Teppy. ¡Hala! Teppy te pega de maravilla. Por cierto, ¿quieres ponerle un nombre? Por su pollo. No va a ser Nuzlocke, pero eso no significa... Eso no me impide poner... Eso no me da... Eso no me impide ponerle el nombre... El mote a mi Pokémon. Y ese nombre va a ser Ganon. Podría poner Ganondorf, pero nada, prefiero Ganon esta vez. Porque tiene más semejanza a Ganon que Ganondorf. Porque, bueno, después de todo... A Ganon se le ve como un cerdo. Y Teppy es... Obviamente uno. Por su pollo. Ganon, es un hombre precioso. Y ahora... Y ahora que ya tienes tu Pokémon, toma la Pokédex. Y ahí tenemos la Pokédex. Verás, la Pokédex es un dispositivo de alta tecnología registrada de forma automática que registra de forma automática los Pokémon que vas encontrando. La profesora china quiere que recorras Teselia llevando la Pokédex y encuentres todos los Pokémon de la región. Y bueno, tenemos a nuestro Teppy. Vamos a ver qué naturaleza ha salido Ganon. Naturaleza tímida, o sea... neutro. Bueno, ya esa habilidad más de llamas ya viene en serie. Y bueno, ¿por qué no vamos a mirar la Pokédex de... Teppy? Los datos de Teppy. Y ahí tenemos Teppy, el Pokémon cerdo fuego. Le encanta comer bayas tostadas, pero a veces se emociona demasiado y termina churruscándolas. Ese Teppy. Bueno, ya tenemos al simpático cerdito de fuego. Me has hecho... ¿Me vas a tener mucho esperando? ¡Eh! ¡Que te estoy hablando! ¡Ajá! Así que este es tu compañero. ¿Eh? Me alegro por ti. Mi hermana ya te lo había dicho, pero yo te lo repito por si acaso. Cuida bien de este Pokémon. ¿Y qué es esto que llevas ahí? Es una Pokédex. Por favor, dame una Pokédex a mí también. Quiero hacerme más fuerte. Y con una Pokédex podría aprender mucho sobre los Pokémon. Y eso me haría más fuerte. ¿Y tú quién eres? Me llamo Matisse. Y voy a viajar por toda Teselia junto a mi compañero Pokémon en busca de algo muy importante. Vaya, ¿en serio? No acabo de entender tus motivos, pero irse de viaje siempre ha sido algo bueno. Y da la casualidad que tengo otra Pokédex aquí conmigo. Parece que la distribución de los Pokémon es distinta a la de ya hace 2 años. Cuanto más seamos, más descubriremos. Oye, ya que los dos tienen Pokémon, ¿por qué no echan un combate? Por supuesto, vamos a tener nuestro primer combate. El primer paso para ser un entrenador, obviamente, es tener nuestro primer Pokémon. Y ya lo tenemos. Y el siguiente es combatir. Ya sea con un rival o con un Pokémon salvaje. Y ahí es donde comienza la leyenda del entrenador de Ciudad Engobe, Jonathan. Venga, a ver de lo que eres capaz.
Yo sacaré a Ashobat, que lo tengo desde que salió del huevo. ¡Wow! ¡Mera casualidad! Y bueno, nuestra primera batalla es contra Matiz. Aunque podría ponerle Matías, pero bueno. Cosas que pasan. Matiz sacará a Ashobat. Y sí. Si escogemos a Snivy, va a sacar a Tepig. Y si escogemos a Ashobat, va a sacar a Snivy. Va a decir que cualquiera de esos tres lo ha cuidado desde que era un huevo. Y bueno, que comience la batalla. El primer paso para ser el mejor entrenador de Teselia, de Yunova. A pesar de que este se le nombre como Teselia, lo voy a nombrar como Yunova. Bueno, más que todo por el anime. Básicamente, ya que en el anime, en el doblaje latino es casi pegadito a la versión americana. Uy, ya Tepig ya está en amarillo. Y ganamos. Nuestra primera victoria. Un paso más para convertirnos en el mejor entrenador Pokémon de Teselia. Un camino más para convertirnos en campeón de Teselia, de Yunova. Hemos ganado a Matiz. No he sido capaz de hacer que ganara. Esto me ha dolido en lo más hondo. Y ganamos. Nuestra primera victoria. Uno de los dos había que perder. He perdido. Esto no es como combatir contra Pokémon salvajes. Bueno, da igual. Me conformo con saber que puedo contar contigo. Me voy a adelantar. Tú no dejes de hacerte más y más fuerte. Vuestros Pokémon han estado geniales, pero este todavía es un poco débil. Tendría que fortalecerse combatiendo. Y ahora, lleva a tu Pokémon al centro Pokémon. Tienes que recuperarte después de un duro combate. Bueno, nos van a hacer ir al centro Pokémon sí o sí. Los centros Pokémon son todos iguales, estés donde estés. Venga, entremos. Es una pena, da la casualidad que podremos recuperar tanto en casa como en el centro Pokémon. Es lo que tiene al vivir en una ciudad con centros Pokémon. Que ahí tenemos dos opciones para curarnos. Ven, que te enseño cómo funciona el centro Pokémon. Aquí puedes curar a tus Pokémon sin que te cobre nada. Cuando tu equipo esté debilitado, no dudes en venir. Voy a curar a tu equipo Pokémon. Déjame un momento tus Pokéballs. De hecho, solamente tengo uno, ya que apenas he comenzado el viaje. Dinda curadín. Y ahora te explicaré cómo va el PC. Este trasto cuadrado de aquí es el PC. Cualquier entrenador puede usarlo. Puedes dejar los Pokémon que llevan o recoger los que ya están almacenados en el PC. Y ahora eso de ahí. La tienda Pokémon. Esta es la tienda Pokémon. Aquí puedes comprar objetos útiles o vender los que ya no necesites. También puedes comprar Pokéballs para capturar Pokémon. Aquí tienes unas Pokéballs de regalo, Jonathan. Y bueno, Pokéballs van a empezar con buen pie nuestro viaje como entrenador Pokémon. Y ahora te voy a enseñar a usar la Pokéball que te acabo de regalar. Venga, sígueme. Y bueno, este viaje no ha hecho más que comenzar. Y bueno, apenas tenemos cartas. Esas cartas las podemos enviar mediante intercambio Pokémon a un amigo. Vamos a comprar. Como dije antes, no voy a gastar dinero en pociones, sino en Pokéballs.
Aunque más bien debería... Sí. Y listo, tenemos 20 Pokéballs y una Honor Ball. Y claro, como este viaje no ha hecho más que comenzar, vamos a dejar el capítulo por ahí y el otro día vamos a aprender, entre comillas, a capturar Pokémon. Bueno, puede que algunos inicien su aventura, su viaje Pokémon en este, en esa región. Así que bueno, ese tú, aunque agradecería más que hubiera sido, que hubiese, aunque agradecería que fuera opcional los tutoriales y no obligatorios. Porque pues, así como hay muchos que han jugado Pokémon desde prácticamente el nacimiento de la franquicia, o sea, como unos 25 años por ahí, también haya otros que inician su viaje en otra generación y todo eso. Ah, y por cierto, he mencionado que esta es la única generación que tiene con mejores historias, con una historia mucho más profunda. Y por si no fuera poco, tienen continuidad entre sí, tanto los juegos de Pokémon Blanco y Negro, así como los Pokémon Blanco y Negro 2. Bueno, ya dejémoslo por ahí. Y como dije antes, el otro día vamos a ir a capturar nuestro primer Pokémon. Muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí, Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!